Ambi y Coca, como la mujer y el hombre, son compañeros permanentes, pensamiento y palabra. El mito que aquí se relata es el mito del ambil, tabaco. Esta narración afirma que la mujer tiene un poder, que en la cultura indígena huitoto de la Amazonía colombiana, clan en Ocayay, es pensamiento, árbol sangre. De la maloca a la ciudad. Estas palabras cuentan cómo la mujer se transforma en planta de tabaco para armonizar el pensamiento. No, pues dará pues cuejito mojón en los que te cuejo. Ni un jae, jae, era como. Me que ama dagna, y que no me que en loca. Me cae es como un del de cae mal, lue, cae de gamacate. Una tojenare, fui ya menor y como de común. Hube naka ono naka hube ba tara ko uwa nyue makata te uwa yana do kadi makadi apa je fika dui ko du kunye te nana nyue hobi te nana nyue hino haite nyue hino ka noka ya apu seruño te apa uwa yana do kadi makadi meita dui ko dana na ka mu kuche nyue kuche ka apu mo du kunye. Hace como hoy de un tal no le no de jopón y de tal burri buye de duere de un jopón y de buye ni de gua yemu gua are y tío are buye de un peñe are tan y fiesta de mundo ni de tal peja pia jopón y buye ni de y matumo peñe come y se urite come y se urite con urite Jimena urite. Nana uri típico, no hace itiram eroya no na aba. La mitología del ambil es la parte más importante en nuestra cultura, que ha venido desde el vientre de la madre tierra, esta misma tierra, allá en el fondo, desde allá ha venido arreglando tantas cosas. A la medida que vino surgiendo, se vino apareciendo cosas nuevas, se aparecieron nuevos personajes, aparecieron nuevas costumbres, nuevas ideas, buenas y malas. Oni uitaririte, ama fe come. Oni uitaririte, hierete, a fe come. Oferirite, o dama, o nana, y que tu eserite. O me tafiariare, hisaño, hifico, no hifire, y yo te me urite, duque, geno, geno, geno. O are, ve, o are, ne, que ne, que da. Ucori, bañe, ucori, bejo, jacuri, siraite, rungo. Rungo behu tia kuri tira ina tu erita. Kone nen urite kome ne ero kaya te kne kobi kaya. Kone nen haka taburi kaya. Abu komon ue hen noite hen noite hen noite. Wa kone nen wa afe ero mitte hau noi bi mettate. La mejor posición
desde el vientre de la madre es estar sentado. Permite equilibrio. Permite escuchar. Permite claridad en su territorio. Es sentado donde analizamos. Porque existe. Ra significa un poder. Existe una palabra. Existe un conocimiento que permite germinar. Sentarse a escuchar. Tengo esta fe que ya curé, no fue muy. Nane a fe, uri de bo, uri, uri, heroi de bo, uno y sabe mamá, y te me come y se hiciste. Jofo y se hiciste, nano, jofo y se hiciste, y a de clone, nane, uy, jone, en botar de Jessica, clone. Tengo esta no fe que. Yo siento que hay algunos elementos que ayudaron pues como a lo que podría uno llamar enamoramiento. Uno fue el olor a tierra y a selva muy fuerte. Es un elemento que descontextualiza, pero que fue el punto de, digamos, de vinculación con ese otro ser. Entonces, unirme a Romualdo, unirme a un ser con conocimiento ancestral, lo que sí me ha aportado muchísimo es poder tener un centro y una ubicación de mi propio poder, que no es el de afuera y que no lo tengo que corroborar con nadie, sino que está en mí, soy yo la que lo acreciento o lo disminuyo. Ringo bei hutiakurina, hofo mo bei uite, tak eroide, afe, kombe na nane hai hai de nagon, monari kione, wa ari je kon hata de, oi ma kwe juno de, oi ma omame na bitu, oi ma niwa kwe juno rite. Yo he cuemado en la comunidad. Yo he alma coco de uno, y de mi amigo. Yo no estaba no fique fuera. O a rey de que no de esa mamá da a corote. O a uy con de bene hay que da ferrugo. Y es hay un ono de ha de uno, hay nano. O a mejor ir en de uno no que ya ha meine ha de curin hay en ha comenido. Wa yerungo hakka taihu te hamano ha beria ro kiriga anna kuru te wo husi anna kuru te rungo kubango na rawe wa afe agui jeite anu ninye te me afe kuti o me punye amatu ite fugo menari e amatu wa ha uye uru ye ite wa are ite ajo ha agui jeite pigi hinom ha onli ha kwemona ha wei ha ha upe han ye Ya te coi hua me yuno te yuaku wa yuno te menise wa yuno te teku wa yuno te ha deite ha bai ha oni ha ayo ire kuike kombi. Con las plantas, siento yo que hay que tener pues como instrucción y una práctica. O sea, una planta cualquiera sea, el cidrón, el limoncillo, la albahaca, el yajé, la coca, el tabaco, todas ellas requieren tener una compenetración. Y aquí se está diciendo eso, lo contrario. Pare, siéntese, pause, sienta. Consiéntase y son dos asuntos que se pueden hacer, pero que requieren cambios más allá de simplemente el consumo. Creo que el hombre
y la mujer de este medio, de esta sociedad, lo ha asumido como una planta más, pero nunca se ha dado cuenta que es, dentro de esa planta existe un gran poder que sirve para visionar, para alimentar, para acompañar el caminar del hombre y la mujer por este plano. En un contexto urbano, ¿de qué servirían estos saberes y estas prácticas? En particular para mí me han servido para liberarme de una cantidad de rigideces cognitivas que me impedían en cierta medida concebir con mayor libertad, con mayor complejidad la vida, o sea, la misma vida cotidiana. Esa forma de vivir, de pensar y de hablar el mundo le permite a uno navegar con mucha fluidez en muchos ámbitos, o sea, en varios ámbitos, porque ahí lo que le sucede al sujeto, lo que le sucede al sujeto es que el sujeto se multiplica en cuantas corporeidades, personalidades, plantas y transformaciones de cada una de esas entidades, o sea, pueda vivir. El ambiente es una cosa extraña. No puedo dejar de ver las cosas como occidental y formado en una familia judeocristiana. El mambe no deja de ser como el espacio de la racionalidad. Es acompañar el tabaco como el espacio de la locura. El que le permite ser realmente al mambe conocimiento. Es esa cosa de siempre estar en movimiento y de que no hay posibilidades de un pensamiento estructurado metido en unas vigas, sino que todo va a estar móvil. Porque este mundo todo el tiempo está en ese flujo. Y eso es el mambe, ese es el ambil, la posibilidad de la palabra, de recuperar la palabra en una sociedad que la ha perdido. Por eso me gusta sentarme con los abuelos y escucharlos. Es el momento de evaluar cómo ha sido la cacería y cómo será la de mañana. Ya no soy totalmente indígena, así sea de sangre, pero ya no soy indígena como los demás parentescos míos. Mi forma de decir, mi forma de hablar, mi forma de pensar es muy diferente a la forma de todos los indígenas que he conocido. Pero sí es muy importante tener esa ligadura y seguir ese camino. La diferencia entre ellos es que la mujer tiene que estar en la casa, cosechar, recoger las cosechas, alimentar a sus hijos, estar pendiente de sus hijos. Mejor dicho, como ella sola ahí. Y pero el papá como que lo guía, pero hasta cierto punto, pero la mamá sí, como dice, todo el mundo siempre va a estar ahí ligados. Impactado por lo que mi mamá es indígena y porque mi novia es blanca, los diferencio mucho porque la verdad mi mamá no se complica mucho la vida. En cambio las mujeres blancas sí, por su forma estética de cómo estar, de que ay, me salió un barro, me salió... No, ellas no se complican eso porque para ellos es natural. Como no derrochar los hijos así, yo tengo 80 hijos y ni siquiera los he visto, ni siquiera los conozco. Por eso es muy importante que cada persona tenga su propio hijo, para que su poder se divulgue frente a toda la sociedad. Vendía hoy mi tuca main haka hainet, afeñet haka vendía y no hay tan vendía haka y tuca. Met aferiare, una uariare, tu duit, aferiare, me tofa come uños. Ay, yo tajun, beriare uñoga, beca uño te queriare, tenen a calhofo uño taca. Meta berino, tajun de goma, me cubano, uima cubama, hieret.
Mito para ustedes es algo que es contado pero no existió, o que sí existió pero tiene que ser comprobado. Para nosotros ya fue comprobado hace muchos años y que nos dejó herencia cómo contarlo, cómo decirlo, cómo divulgarlo. Es eso. Me deja de dona, dana, me no va a dona, vaya, duena, dona, cal, abu, fueni, no, afe, halna, afe, fumaica, da ama, ni mona, fumaica, tajuna, hieto, piagua, inune, va a perder a iruire, tajuna, pia inune, ta afe, te come, hay, ta hieni, ta tajuna, raire, mira, ve afe, fumaica, ni vaina. Vaya Dios, la dana me cae, me abro que me vie, yo caíen, vaya Dios, afeme, métame, afeme, uye, mi lupa, raire, mi dana, come, afeme, afeme, la iluida, porque mujer, porque es vida para nosotros. Porque tiene un poder de recibir todas las energías negativas, purificarla y entregar lo positivo. Y eso es lo que hoy en representación hacen las mujeres de carne y hueso, en sus días de luna, en sus días de periodo, es recoger todo lo negativo que hay y lo sacan en 3, 4, 5 días. Por eso en ese momento el hombre no debe acercarse a la mujer, no debe recibir nada de la mujer, no tener sexo con la mujer. Porque cierra. Corre me afengo de nane, wa are nyo itiago mo ba afengo ba nyo itiago nyo angu itiago nyo item haji ba puraga komuite apa nye nase akone dihanye komnye rakunye hokome foro uitagi da kome habe urabe nyo ichirari. Mary ha yeri kura fuena it kura fuena it ha komu no bija na ekka kenge te hirote ya kenge te huye ni hirote tangon iya kenge kwe uyo ita kwe nino ita kwe kome ita te kwe choi hiya hiro te ha fu kome ni me aide ya no ni kwe ba ka ni kwe kumo ni kwe kuna ina pere ka ya ni te hai ha me ni ha bingeta kwe oye bai ma med uy ma bai hai te pe Wow, I hate it. You make one for the night, I did hardly come and a bing yet. And may yet are been a mail, whoever are been area rock, a hooky and whoever done in my friend, how back to her height. I remain a bing yet. Are you going? Who am I? Am I met? I ain't here. Are you going? I be a main a buddle. Are do I can get on habit? Afe, hoje me agua guajite, viñena, hirari, afe, ueja jónega, ruaki, facatete. Y poco coba, y poco coba, ni a viñeni teri. Y poco coba, Hey, Wunyebu, wunyi, oh, hammer, oh, hammer. El ambil es pensamiento. El ambil
es una planta milenaria, sagrada, que han utilizado todos los ancestros de esta América. Es palabra de vida, de crecimiento, palabra de amanecer. En esos espacios el pensamiento íntimo no existe, sino un pensamiento de carácter social, y un pensamiento que se construye en la medida que cada persona aporta un tejido, como dicen ellos, para tejer un pensamiento que es más grupal y más macro. Y todo lo que se enuncia es parte de la realidad y son palabras cosas, palabras que no están separadas ni de la intención ni del pensamiento, y que son pensamientos que se cultivan desde la mente, pasa por la palabra, llega hasta la tierra y luego, convertida ya en fruto, se vuelve a consumir y se cierra un ciclo en el que el pensamiento está tanto allá afuera como acá dentro de la persona. Thank you.